tan fácil, quita problemas. Vamos a necesitar dos ingredientes. Una son unas obleas que he comprado en el Carrefour y no me paga el Carrefour. Y nocilla. Y no, tampoco me paga nocilla. Lo que vamos a hacer con la nocilla es, por si está muy fría, es calentarla al baño María para que esté lo más líquida posible, así sea más fácil de untar. Facilísimo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar las obleas con muchísimo cuidado. Muchas de ellas ya vendrán rotas, pues hemos comprado dos paquetes para que no nos quede muy bajito. Ponemos la primera oblea con cariño. Con estas, las que son las primeras, tenemos que poner mucho cuidado. Y dejamos caer nocilla o Nutella. Extendemos con mucho cariño. Cuando ya tengamos, no hace falta todavía que estén los bordes, porque por el peso se irá repartiendo. Cogemos la siguiente oblea, esta está perfecta, la ponemos encima. Que quede encima una de la otra, que no empecemos a... Vale, apretamos. Más fácil imposible. Ahora lo vamos a hacer, vamos a seguir haciendo este paso hasta obtengamos la altura deseada. Con un paquete de obleas hemos conseguido este tamaño. Lo que vamos a hacer ahora es meterlo en la nevera para que la nocilla coja frío y luego ahora lo vamos a untar todo como si fuera un huesito, es una tarta de huesito, lo vamos a untar todo de chocolate. Nada, unos 15 minutos dentro de la nevera. Después de 15 minutos, que la crema de chocolate de cacao ya no se mueve tanto, vamos a empezar a untarlo todo de la misma crema. Nos vamos a ayudar de un plato giratorio para que sea todo más sencillo. Vamos a ir poniendo por el lateral. Vamos a hacer, como veis, que caiga para el lado y antes de que llegue al suelo lo vamos untando por el lateral. Lo vamos a meter un poquito más en la nevera y ya tenemos nuestra tarta de huesitos o nuestra tarta salvación, porque nos sacará de cualquier apuro. Simplemente con dos ingredientes, con obleas y con una crema de cacao, bien sea la marca que queráis, nos sacará de cualquier apuro, de cualquier cumpleaños que se nos haya olvidado. No tardaremos más de 15 minutos en hacerla. Sin horno, buenísima. Sobre todo, acordaros de suscribiros a nuestro canal, aquí abajo. Y si queréis ver el post, está en sandwichitamakingoff.blogspot.com, que es nuestro blog. Si tenéis cualquier duda, si lo hacéis, pasadnos la foto para ponerla en Facebook. Y muchísimas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente. ¡Mua!